Hola, Palabra de Mujer les da la más cordial bienvenida y les presenta con mucho orgullo y mucho placer a nuestra invitada de hoy, es la escritora costarricense Yadira Calvo. Bienvenida, Yadira. Gracias. Yadira es filóloga, ya está jubilada por la Universidad de Costa Rica, fue profesora durante muchos años en la universidad y es catedrática por la Universidad Centroamericana, Universidad Autónoma Centroamericana, la UACA. Yadira es además Premio Nacional Aquileo Echeverría en 1990 y en el 2004 en la rama de ensayo y obtuvo en el 2012 el Premio Nacional Magón. Ahora, dentro de un rato, vamos a conversar con Yadira sobre su último libro, De Mujeres, Palabras y Alfileres. Yadira, queremos que nos hables de tu libro, tu último libro, De Mujeres, Palabras y Alfileres, que lo presentaste este año en el Instituto de México. Y bueno, es un libro sobre uno de los temas que más has trabajado, que es el tema del lenguaje, el patriarcado en el lenguaje. ¿Podrías contarles a nuestros televidentes de qué trata el libro? Y bueno, a mí me llama mucho la atención eso de palabras y alfileres. ¿De dónde viene ese título? Mujeres, palabras y alfileres. El título viene de un refrán que dice, palabra de mujer no vale un alfiler. ¿Refrán español? Un refrán castellano. Un refrán castellano. Hay una gran cantidad de refranes en nuestra lengua que implican una especie de evaluación del habla de las mujeres o a veces prohibición. Y, por ejemplo, hay uno que dice que a quien Dios le ayuda, a la mujer se le queda muda. Uy, qué espanto. Eso es muy, muy frecuente en el refranero castellano porque el refranero es coherente con toda la cultura. Igual que el idioma es coherente con la cultura a que da vida. Entonces, creo que no se puede combatir todo lo que significa la discriminación de las mujeres si no es desde diferentes ángulos de la cultura. Uno de esos ángulos es el lenguaje. El lenguaje castellano está plasmando una determinada visión de mundo que, según dicen algunos, es la visión de la sociedad que lo habla. Pero en realidad las lenguas no plasman la visión de la sociedad que la habla, sino que plasman la visión del grupo hegemónico de la sociedad que habla esa lengua, el grupo dominante. Entonces, entrar en esas facetas del lenguaje, donde se refleja de qué modo discrimina y excluye, es parte importante, me parece a mí, de desmontar todos los montajes que tiene el patriarcado para seguir imponiéndose y seguir dominando. Desde hace unos 20 años se viene trabajando mucho en la necesidad de hacer un lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo es poner en boca, especialmente en un idioma como el nuestro, que tiene géneros de todo tipo. Y hay una gran resistencia y además a mí personalmente me molesta mucho los chistes que siempre se hacen alrededor de ese tema y cómo nos molesta, bueno, a hombres y a mujeres por igual, prácticamente. Entonces, ¿podrías hablarnos un poco por qué es tan importante el lenguaje en la construcción de la realidad? Porque el lenguaje crea realidad, eso es lo primero. Y luego las reacciones es porque en general hay grupos que tratan de limitar cualquier progreso social, cualquier cambio social, porque están bien en el nicho que les corresponde. A mí me sorprende más cuando hay mujeres que aceptan eso y que lo defienden. Y que se ríen también. Y que se ríen. Y luego las burlas son un poco burlas de ignorancia. Sí, y eso es lo que más molesta. Porque, por ejemplo, una vez oí a un señor que era académico de la lengua diciendo que entonces habría que decir algunas palabras que son comunes, pero él creía, por ignorante, que las palabras terminadas en A son femeninas.
Y entonces había que decir el poetizo, por ejemplo. Y obviamente es un chiste basado... De mal gusto. No solo de mal gusto. Ese es de ignorancia, es de desconocimiento de la lengua. Y de ese tipo de chistes hay muchos, abundan. ¿Por qué? Porque la gente cree que cualquier modificación social que favorezca a las mujeres es una especie de cataclismo cultural. ¿O es un favor que nos están haciendo? Sí, bueno, los favores, por ejemplo, creo que se nota mucho como que son concesiones, muy amables concesiones. Una vez un señor me dijo que él nos había dado el voto a las mujeres. Se ponía esa flor en el ojal, pues es que las mujeres nadie nos ha dado nada, ni a ningún grupo, ningún grupo social que esté discriminado, nadie les da nada, sino es porque se lo ganan, y se lo ganan con una pelea, permanente, permanente lucha por ganar espacios. En el lenguaje hemos ganado muy pocos espacios. El diccionario de la lengua castellana sigue omitiendo algunos femeninos, sigue definiendo algunas profesiones femeninas como mujer de el abogado, mujer del médico, mujer de etcétera, desconociendo que hay un cambio social y que yo entiendo que la lengua va detrás del cambio social, pero en el caso del diccionario parece que va a siglos detrás. Sí, en efecto. Uh-huh. Sí, no hay tanta reticencia. Una cosa que a mí me llama mucho la atención es que no hay reticencia cuando se están usando vocablos relacionados con la tecnología, por ejemplo. No hay. Pero tarda una en pedir el nombrarlo femenino en todo sentido. Y entonces ahí comenzamos a reclamar. Y de hecho casi siempre uno de los argumentos que se echa mano es decir que la Real Academia Española de la Lengua no ha aceptado el lenguaje inclusivo. Sí, de hecho no lo ha aceptado. Sí. Lo que pasa es que la lengua es de las personas que la hablamos. Claro. La lengua no es de los académicos, es de las personas que la hablamos. Entonces, los cambios que hagamos como hablantes, esos van a ser cambios que se van a inscribir en la lengua tarde o temprano. Claro. Eso no va a tener vuelta atrás. Y cada vez el cambio es más acelerado. Cada vez es más acelerado porque cada vez hay mayor conciencia de lo que implica, por ejemplo, para las mujeres, el empleo del masculino como universal. Que cuando se habla de lenguaje inclusivo, lo que se trata es de atenuar el empleo invasor del masculino como universal. ¿Podrías explicar brevemente qué es eso que acabas de decir? El lenguaje inclusivo. No, el masculino como... Sí, tenés hay una norma que está inscrita en nuestra lengua y que está inscrita en nuestra gramática y por lo tanto es parte como del sistema óseo de la lengua. Que dice que el masculino engloba al femenino. Y entonces si decimos si decimos un plural, nosotros, porque tenemos una norma de concordancia que también van por ese lado, la concordancia de masculinos y femeninos debe hacerse en masculino, porque el masculino es dominante. El masculino es dominante en la lengua porque es dominante en la cultura. Claro. Eso es así. Pero entonces tratan de ponerlo como un simple detalle gramatical, y no es un simple detalle gramatical. Es algo gramatical que tiene un fuerte impacto, no solo en la cultura, sino en la psique de las personas hablantes. Claro. Entonces, cuando se habla de estos masculinos generalizados, es el genérico que llaman ellos, en realidad eso implica que las mujeres muchas veces no nos vemos, estamos invisibles en el idioma, o que las mujeres sencillamente dejamos de ser percibidas, y en un colectivo humano no se puede dejar de percibir a la mitad de ese colectivo. 50%, claro. Eso es como algo, en perverso realidad, perverso. Y la gente no lo nota porque tenemos el hábito, ya desde que aprendimos a hablar, tenemos el hábito de hacerlo así. Y entonces parece que eso es normal, pero muchas de las cosas que parecen normales solo son usuales, no son normales. Parecen normales porque están en el uso, y el uso hace parecer
como una cosa cotidiana, norma, y que no tiene mayor trascendencia. El idioma tiene una profunda trascendencia y no se puede obviar eso, y no podemos permitir que la gente diga, no, es que ya la academia habló. Por ejemplo, con el informe este de Ignacio del Bosque, en el 2012 creo que fue cuando salieron, este informe salía porque se empezaron a multiplicar los cursos y folletos de lenguaje inclusivo, y la academia estaba contra eso. En España, o en, bueno, en toda América Latina también. En todo el mundo hispanohablante, sí. Entonces, ahí salían a decirnos, pues, lo de cajón, lo que aprendimos, sí, que eso no era procedente porque el masculino es genérico y es universal. Bueno, sí, es genérico y es universal, pero eso no hace que eso sea procedente. Claro. Eso lo que hace es decirnos cómo ha sido la historia de nuestra lengua, y en general de las lenguas romances en este caso, que ha dado por resultado eso, y ha dado por resultado eso porque el ser dominante y el ser representativo y el ser simbólico del humano ha sido nuestra cultura, el hombre, y este es sencillamente un resultado de ese asunto. Y eso está cambiando, y la palabra o el idioma va muy detrás. El idioma va muy detrás. Sí, sí, eso sí. Sí, es lamentablemente evidente, sí. Va muy detrás. Y ellos dicen, perdona, bueno, ellos dicen que en cuanto cambia la sociedad, cambia el idioma, que hay que esperar que cambie la sociedad, pero eso no funciona así. El idioma y la sociedad se influyen mutuamente. En cuanto cambia la sociedad, eventualmente va a cambiar el idioma, sí, pero cambiar el idioma también es un modo de cambiar la sociedad, porque se cambian las percepciones sociales. En efecto. Vamos a hacer una pausa en este momento y regresamos dentro de unos minutos con Yadira Calvo esta noche en Palabra de Mujer. Hoy está con nosotras Yadira Calvo, autora del libro de Mujeres, Palabras y Alfileres. Yadira, estábamos hablando del informe de un académico español ante la Academia del 2012. Olvidé el nombre del... Ignacio del Bosque. De Ignacio del Bosque. ¿Podríamos continuar un poco con esto para...? Sí. Para que nos contaras cómo, sí, en qué consistió el informe, por qué es importante tenerlo en cuenta y qué pasó. No, yo pienso que no lo debíamos tener en cuenta. Bueno. No, el informe era de un académico, pero recibió el aval de todos los académicos, y por lo tanto eso significa un informe de la academia. Eso representa la posición de la academia. Un informe en contra del lenguaje inclusivo. En contra, es que no de los folletos y los cursos de lenguaje inclusivo, porque la posición de ellos es que las mujeres estamos incluidas. Que cuando decimos nosotros los hombres, las mujeres estamos incluidas. Sí, que cuando decimos nosotros los costarricenses, las mujeres estamos incluidas. Y hay un sector muy fuerte de la población, de mujeres, fundamentalmente de mujeres, pero también hay algunos hombres, que no entendemos estar incluidas o incluidos en esa forma de enunciar. En efecto. Y bueno, retomando tu libro, ¿qué propone? Porque hablamos un poco, hemos hablado del lenguaje inclusivo, pero no de tu libro. ¿Qué nos propones en el libro? ¿Qué pueden encontrar las personas? Porque además queremos decirle a nuestros televidentes que el libro de Yadira fue impreso en España. Si bien lo presentó aquí, tenemos pocos ejemplares en este momento. Entonces queríamos saber dónde pueden conseguirla las personas que les interese, y del libro, de qué trata, porque en realidad tiene un título muy interesante, ¿verdad? El de Mujeres, Palabras y Alfileres. Sí, gracias. El libro está en Nueva Década, está aquí por la universidad. En esta, okay. Ahí lo tienen, y sí tienen suficientes para una demanda necesaria. Perfecto. El libro trata de diferentes aspectos que se relacionan con el lenguaje, porque si bien este de los genéricos es uno, y no al menos importante, hay otros, como por ejemplo las prohibiciones que han pesado permanentemente sobre el lenguaje de las mujeres, la descalificación del habla de las mujeres, con refranes como ese que hemos dicho, o ese otro que dice, al buey por el cuerno y al hombre por la palabra.
Bueno, dichosamente muchos de estos refranes han ido quedando en desuso. Sí, lo que pasa es que son parte del acervo cultural nuestro. Sí, sí, en efecto. Son parte del acervo cultural. No lo conocía, el del buey. El buey. Y parte de lo que tiene de problemático eso es que eso está sedimentado en la cultura. Es cierto. Y entonces, aunque un refrán no se use, la práctica implica que esa filosofía popular sigue de fondo. Que además suele ser una filosofía popular con un dejo de, digamos, de burla alguna, pero otra también un poco detrás, donde hay risa, donde hay humor, que eso hace que también se selle en ese imaginario social de una manera más. Es más pegajoso. Uh-huh. Sí, es más pegajoso. Entonces, por ejemplo, se han hecho estudios de. Dice la gente que las mujeres hablamos más que los hombres, pero ningún estudio estadístico demuestra que las mujeres hablemos más. Algunos estudios parecen demostrar que las mujeres hablamos mejor, tenemos más cuidado al hablar, pero cuando se interpretan esos estudios, se interpretan de una manera negativa para las mujeres, entonces dicen que es que somos más conservadoras. Y nos apegamos más a las normas del idioma porque somos más conservadoras. Nos falta creatividad, innovación, etcétera. O sea, siempre habrá alguna razón por la cual descalificar si hablamos más o hablamos mejor. Sí, sí, siempre. Pero esa es la vida de las mujeres. Esa es la tónica de nuestra sociedad. En efecto. Si se encuentra un rasgo que prevalece en las mujeres, ese rasgo va a interpretarse como negativo. Como negativo. Sí, sí, y entonces, por ejemplo, se han hecho estudios muy interesantes de grupos en que se tienen que plantear propuestas, las propuestas ya van dadas, son solo para probar esto, y se les dice a mujeres y a hombres en una fábrica, por ejemplo, un centro de trabajo, se les dicen cuáles son unas soluciones correctas para resolver algún problema. Uh-huh. Y lo que se ha dado por resultado es que cuando las mujeres dan soluciones correctas, se desechan, se aceptan las de los hombres. Cuando las mujeres intervienen más, se dice que son muy agresivas. Cuando intervienen menos, se dice que son muy pasivas. ¿Y si los hombres intervienen más? Si los hombres intervienen más, es que tienen muy buenas propuestas. Claro. Los hombres son muy creativos. Líderes, líderes. Son natos. Líderes. Uh-huh. Incluso se ha dado casos en que las propuestas de una gerenta se ven como muy desleales para el lugar donde trabaja. Eso es lo que creo yo que está haciendo muy difícil los cambios sociales respecto a las mujeres, es eso que se tuerzan los resultados, se tuerzan las interpretaciones y resulte que cualquier cosa que hagamos las mujeres va a ser interpretada. ¿Nunca vamos a quedar bien? No, nunca vamos a va quedar a ser bien. Una interpretación negativa. Recientemente, de hecho, con unas chicas jóvenes, hablaba, ellas me comentaban en un aula que estábamos, que con gran pesar habían reconocido que después de muchos años y muchos esfuerzos, estas mujeres trabajan en áreas un poco masculinas, digamos de banca y cosas de ese tipo, ellas se dieron cuenta, se percataron, a pesar de tener cero formación y conciencia de género, que sus propuestas, cuando ellas proponían algo, no se las tomaba en cuenta. Si el compañero de ellas proponía exactamente lo mismo, eso sí era tomado en cuenta. Entonces, que constantemente vivían o viven padeciendo el robo de sus ideas, el robo y el no reconocimiento. Eso las frustró mucho y bueno, y a partir de ahí tuvimos una discusión sobre esto. Sin embargo, siempre, a pesar de que eran conscientes de eso, a las mujeres siempre nos da miedo reclamar y reconocer que eso es un derecho. Sí, pero es que el problema es, yo entiendo el miedo, claro, porque las mujeres no tenemos el poder, ¿sí? El poder está del otro lado, entonces el miedo es totalmente justificable. Claro. Hace un tiempo una mujer de un banco de aquí de San José me pidió una charla, incluso me la iban a pagar, cosa que es una cosa absolutamente sorprendente en este país. Y entonces, pero quería verla antes, entonces yo en la charla señalaba todo lo que
pasa en los bancos y en ese tipo de instituciones respecto al desnivel de, en el acceso a los puestos de poder, nivel etcétera. Claro. Uh-huh. Y todo eso me lo censuró, dijo que eso no se podía decir. ¿Entonces de qué ibas a hablar? No, entonces no la di, le dije no, entonces no estoy dispuesta a dar la charla. Porque eso no se podía, ¿por qué? Porque ella es una empleada de allí, ella llama a una conferenciante y la conferenciante va a hablar contra el sistema, cómo funciona ese banco, y entonces la van a despedir a ella seguro. Obviamente a ella sí, no le convenía una conferencia como la mía. Sí, 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 se iba a ganar por lo menos un disgusto o una llamada de atención. Sí, o una llamada de atención, porque trajo a esta señora aquí, que es lo que claro, no aporta. No. Sí, viene entonces, a brotar a las mujeres. Exactamente, exactamente. Entonces, como el poder está distribuido de esa manera, cierto, con tantísimo desnivel, las mujeres tenemos miedo de hablar en ciertos ámbitos porque vamos a recibir mucha censura. Bueno, eso ha sido la historia, la historia de la vida de las mujeres. Esa ha sido la historia, cuando las mujeres buscaban el voto, se las acusaba de que buscaban eliminar la familia, sí, porque la familia tal como se concebía era que él era el que tenía, bueno, aquella frase famosa de un ministro inglés que me parece muy representativa de cómo ha sido la sociedad, que decía, mi mujer y yo somos uno, y ese uno soy yo. Wow. Bueno, estamos viviendo una argumentación similar en este país en estos días, sí, alrededor sí, del tema de las guías sí, sexuales sí, y cosas por el estilo. Sí. Y la mala interpretación que se está haciendo de parte de algunas tendencias religiosas de lo que es género, sí, ¿verdad? De lo claro, que es género. Y entonces te dicen cosas que son falsas. Absolutamente. Yo creo que la gente no puede guiarse por lo que te diga el pastor, lo que te diga el cura, que no saben de eso. Guíese de las personas que saben de eso, porque ese señor tal vez se sabe unos versículos de la Biblia, pero ese señor no ha estudiado un tema a tal a profundidad. Y entonces bueno, pero estamos hablando de diputados de la República. Sí, claro, pero es que estamos gobernados por las religiones, por las sectas religiosas. La Asamblea Legislativa, muchos diputados van ahí a comportarse con la población como si fueran sus feligreses, es la feligresía. Sí. Y obviamente eso no debe ser, porque hay una gran parte de la población que es laica o que cree, o que es atea o que cree en otras cosas, y eso es una falta de respeto para esa gente. Yo creo que cuando empiezan a darnos esos mensajes para un público general, están irrespetando a ese público, están irrespetando maneras de concebir diferentes, maneras de pensar que no se ajustan a ese paradigma dogmático que se ha divulgado desde las iglesias. Y Yadira, ¿para quién escribiste vos el libro? ¿Cuál es tu propuesta a la hora de publicar este libro? ¿Y cómo llegas y por qué lo publicas en España? Es que escribir es un acto de comunicación y por lo tanto necesita dos, pero yo fundamentalmente cuando empiezo escribo para mí. Uh-huh. Porque necesito darle salida a malestares que tengo, y poniéndolos en blanco y negro es como se pueden plasmar. Y creo que muchas mujeres tienen las mismas inquietudes que tengo yo y no encuentran, porque cuesta mucho, en una sociedad tan patriarcalizada, cuesta mucho darle forma a ciertas formas de pensar diferente, cuesta mucho, porque tenemos una invasión claro, permanente de masculinidad. Y entonces, por ejemplo, si un hombre escribe sobre la familia, ¿a qué bien? Eso es universal. Si una mujer escribe sobre la familia, eso es para femenino mujeres, y eso solo para mujeres, etcétera. Sí. Entonces, creo yo que eso hay que hacerlo ver y hay que hacerlo sentir. Uh-huh. Y hay que hacer ver qué impacto tiene el lenguaje en las poblaciones que lo hablan. Y luego, ¿por qué publiqué en España? Porque en España, yo en esa editorial ofrecí el libro, y 3 meses después está publicado. Wow. Y sí, Costa Rica tiene un problema muy grave. Las publicaciones vienen tardando como mínimo un año en casi todas las editoriales. En las privadas tardan menos, pero luego la distribución también es otro lío. Es otro asunto. Sí. Entonces, yo quiero publicar en el país, pero
quiero publicar no obras póstumas, claro, sino que las vea mientras vivo todavía. Por supuesto. Bueno, Yadira, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Creo que ese tema es para otro programa. Y les agradecemos a ustedes el habernos acompañado hoy. Busquen el libro. Acuérdense que está en la librería Nueva Década, aquí en San Pedro, y es de una lectura muy sabrosa. Muchas gracias, Yadira, por acompañarnos. Gracias hoy. A vos, Thais.